Bueno mis amores, a continuación les muestro este producto que es muy bueno y es un producto natural. Es un desengrasante que voy a estar utilizando para limpiar la estufa y también para limpiar el horno. Es muy bueno y les digo, es un producto natural de la línea Mert, pero sobre todo mis amores también quiero mencionarles que si lo van a usar ustedes para el horno, si su horno ustedes tratan de mantenerlo pues limpio, les va a servir. Este es de la línea de Mrs. Mayers. También son productos muy buenos y con aromas que a mí me gustan muchísimo. No se los recomiendo para el uso comercial. O sea, si, lo van a, si ustedes se dedican al igual que yo en la limpieza, a menos que ustedes le vayan a hacer la lista de productos que ustedes necesitan a sus clientes entonces sí pero si ustedes lo van a comprar de su bolsillo yo no se los recomiendo mis amores porque no están tan económicos no es que estén fuera del alcance de uno sino simplemente que no lo no, no sé cómo explicarles pero no son productos de batalla así les llaman a los a los productos que uno compra que rinden bastante que son de buena calidad no es que porque no, no sean. Es como el Fabuloso. El Fabuloso es muy bueno. Y está al alcance de uno. Pero rinde mucho más. Y cuesta. Es un precio mucho mejor que el de la línea Merod. Si ustedes compran el de. El limpiador multiusos de esa línea. Pues no les va a costear en sus gastos. Así que. Yo les recomiendo este producto más que nada a las amas de casa. Eh, rinde mucho, pero no como un producto que se usa para un negocio. No sé si me explico. Y bueno, a continuación, también quiero mostrarles esta otra herramienta que descubrí hace unos meses. A mí me ha sido de bastante ayuda. Si no quiero utilizar la escalera, no la tengo que utilizar. Porque este. Uh, me subí ahí en la escalera, pero ahorita ya lo van a mirar ustedes. Es de la marca Swiffer. Yo lo utilizo mucho para limpiar los espejos y también las paredes de los baños de vidrio. Miren mi, mi sneaker con su corbatita. ¿Ese sneaker se ve muy guapo? Sí, mi amor. Yes, my baby. You look super handsome. Come on, baby. Come on. Come on. Come on. Y bueno, mis amores. Uh, la casa que yo limpié en el video anterior a este es de la señora que me recomendó con esta señora de esta casa. O sea, con mi querida abogada. Que yo le. Es como yo le llamo. Para no mencionar su nombre. Mucho menos su apellido. Y las dos. Bueno, se cancela todo. Las dos son limpias, pero una más que la otra. Esta señora en donde estoy, en esta casa, es limpia al extremo. Al extremo, mis amores. Aquí en todas las superficies no se necesitan fibras ni cepillos porque son dos personas las que viven aquí, que se van desde las 7 de la mañana, salen de su casa. Hasta ya, llegan a tomar su, quizás su lunch, porque a veces me lo ha comentado la señora, me dice que le avise en cuanto yo me vaya para ella pues llegar a, a, a su casa, a sacar a su perrito y me imagino que también a comer, porque es muy cerca de la hora de lunch, por eso es que lo sé. Pero bueno, estas personas nunca están en casa, mis amores, y por eso es que la limpieza... No es tan difícil en estas casas. Bendito sea mi Dios. Y se los menciono, mis amores, porque muchísimas de ustedes se hacen esa pregunta del millón de dólares. Pero ¿cómo le haces? ¿Pero cómo es posible que puedas terminar en dos, tres horas? ¿Pero cómo es posible que, que solamente con el trapo y el multiusos? ¿Pero cómo es posible que tú sola puedas limpiar de tres a cuatro casas? Bueno, pues para empezar mis amores quiero comentarles que esta casa se limpia cada semana, número uno, número dos, las personas nunca están en casa, número tres, las personas son demasiado organizadas, yo no tengo que recoger tiraderos, las camas las dejan todas tendidas, no hay juguetes porque no hay niños. Les repito, son dos adultos los que viven aquí, los dos son abogados, se van de su casa desde las 7 de la mañana, uh, pero lo más importante, que son personas súper limpias y organizadas. El perrito que ellos tienen, mis amores, está más limpio que lo limpio. Eh, lo mantienen, ya se fijaron, con su pelito bien limpio, bien cortito. Y hasta con corbata anda el, el bendito perrito mi sneakers se llama sneakers mis amores, ¿ok? Y sneaker era un perrito que no, que supuestamente no quería a nadie y yo no debía de tocarlo porque olvídense, la señora me decía nunca te vayas a atrever a tocarlo por favor, no te atrevas porque te va a morder y le digo bueno quizás ahorita pero ya con el tiempo no 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 nunca te atrevas a tocarlo y bueno el caso es que ahora ese perrito me ama. Ya un día de esto les voy a grabar cómo se deja acariciar, cosa que la señora se sorprende demasiado y ella me dice, ella cree en todas esas en las energías. Tiene unos angelitos de cristal colgando en su casa que supuestamente limpian el ambiente de la casa, y luego los saca. A los, al, a los rayos del sol, que para que se carguen de más energía positiva, algo así me estuvo diciendo. Y también tiene unas piedritas ahí en su casa, así como las que tengo yo. Y no sé qué, hoy oh, cuando, cuando van personas a visitarla o algo así, ella da sus caminatas con un rollito de unas hierbas que en inglés se llaman, no me cuesta trabajo esa palabra, sage como okay, se así? pronuncia. Sí. Les voy a buscar la, la palabra en este. Es, mismo ah, bueno, ya momento. se los puse en español también, mis amores. Así que, pues, por este motivo, mis amores, es que no me cuesta trabajo. Muchas de ustedes me comentan que. Pero miren el horno cómo estaba. ¿Qué? cómo le hago. Pues, ¿cómo le hago, mis amores. Pues bendito sea Dios que me ha bendecido demasiado en todas las áreas de mi vida. Y, y es debido a mucho, muchos años de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Y bueno, ustedes, las que ya me siguen desde hace mucho tiempo, saben mi lema. Primeramente, pues gracias a Dios que me, me, ha, me ha dado talentos, porque la limpieza es un talento, es un don, y Dios repartió los dones, eso dice su palabra. Así que a todo nos dio dones, a nadie nos dejó sin dones, solamente que muchas personas aún les falta descubrir el, el don que Dios les ha, les ha dado. Pero bueno, mis amores, uh, como ya lo vieron, el horno no es que esté tan sucio, pero pues es un trapo blanco, así que aunque no esté exageradamente sucio, en lo blanco todo va a parecer que está asqueroso. Y por eso es que me gusta el color blanco. Porque se mira la mugre. No hace falta. O sea, la, la mugre en lo blanco no se puede ocultar. Pero sí, mis amores. Obviamente que si yo limpiara casas muy mugrosas y muy tiradas. Aún así, sí se puede. Quizás no puede. Bueno. Es un tema en el que vamos a entrar en muchísima controversia. No es muy común, mis amores. Pero yo tuve la oportunidad de entrenarme a mí misma y ya les voy a hacer muy pronto un story time porque una amiga muy querida que ya falleció, yo la he mencionado en diferentes videos y en vivos, ella se dedicó a la limpieza durante muchos años junto con su cuñada y su hija y ellas limpiaban entre las tres hasta cinco casas. Y yo decía, ¿cómo es posible que limpien cinco casas? Pues han de hacer un muy mal trabajo. Yo también estaba así como ustedes, muy incrédula. Y ustedes van a decir, Maciel, no es lo mismo, tres personas limpiando cinco casas. En este caso tú nos estás diciendo que tú sola limpias de tres a cuatro casas. Bueno, mis amores, uh, todas las personas tenemos diferentes capacidades, lo vuelvo a mencionar. Yo vine a descubrir esto en un momento de mi vida en donde no tuve de otra. Muchos de ustedes que me siguen en ambos canales saben que de repente por cuestiones no sé cómo explicárselos porque se haría muy largo el tema, saben que yo estuve orando, saben que de tener una compañía... En donde de pronto yo tenía muchas personas trabajando conmigo, me fui quedando con menos, 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 hasta que me quedé solo con Doña Ana. Y después, aún teniendo a Doña Ana, volví a contratar a otras dos porque estaba indecisa. La verdad es que cuando uno se malacostumbra, yo empecé solita a limpiar, pero francamente no estuve muy, mucho tiempo sola trabajando porque me empezaron a recomendar mis clientes y empecé a crecer de una manera que jamás imaginé, que jamás planeé, que jamás me pasó por mi mente, pero aunque no estaba en mis planes, sí estaba en los planes de Dios, y yo le estoy muy agradecida. Hay cosas por las que yo no hubiera querido pasar, pero son lecciones de vida y esas cosas las tenía que vivir porque si no las hubiera vivido. Pues quizás no hubiéramos logrado muchas metas, mi esposo y yo. Así que, pues bueno, aunque muchas veces digo, nunca me hubiese gustado tener compañía, me hubiese gustado mmm, no tener ayudantes. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tuve? ¿Por qué tuve que lidiar con tantas situaciones? Y miren, me tomó muchos años poder decidir. Poderme decidir, y digo muchísimos años, pero en realidad hace seis años, van a ser siete años que tenemos nuestra casa. Bendito sea Dios y gracias a Dios que pudimos lograr ese sueño, mi familia y yo. Pero en realidad son siete años, siete de 16 años. Me tardé siete años de mi vida en, en poder tomar la decisión de quedarme con una sola persona. Y al final de cuentas porque realmente lo que yo deseaba era quedarme solita y no porque no no tenga cariño por Doña Ana, por favor, porque hay muchas personas que son muy negativas y muy tóxicas que inmediatamente sacan sus conclusiones. A Doña Ana, Doña Ana es harina de otra costal, Doña Ana, yo nunca la he mirado como una trabajadora Siempre la miré como mi mano derecha, siempre y ella lo sabe, y no por algo no de a gratis ella sigue conmigo. Entre comillas, ustedes ya saben el resto de la historia. Pero francamente, el que Doñana se haya ido a México, el que Clarita haya renunciado, el que Merari me haya pues entre comillas, nunca les he contado, pero ya ustedes me van a entender, eso me tomó el pelo de que con el, la cosa de, del asma y todo eso, algún día quizás se los cuente, no creo hacerlo francamente, pero bueno, creo que no es necesario poner a la gente en mal, pero bueno, ella y yo nos, nos llevamos muy bien, nos echamos nuestras buenas cotorreadas, su esposo y mi esposo se llevan bien y hasta cierta, hasta cierto... Mmm, de cierta forma la, la medio entiendo, por decirlo así. Pero sí, o sea, eh, fue un momento de mi vida que, que no tuve otra opción más que sacar yo sola el trabajo. Tenía la opción de dejar las casas perder, pero la verdad es que no quería perderlas porque yo tenía en mis planes re recompensar de alguna forma la fidelidad de doña Ana y por eso me aferré con dientes y uñas a rescatar tantas cosas tantas casas como me fuera posible no saben muchas cosas ustedes porque no las he contado no se las voy a contar porque sobre todas las cosas le tengo mucho cariño a doña ana y mucho respeto agradecimiento y por ese cariño y ese respeto es que yo me he callado muchas cosas en mi canal mis amores en ambos canales yo cuento lo que creo que es prudente, hasta donde mi prudencia me da. Hay muchas cosas que he dejado de hacer porque desafortunadamente hay mucha gente egoísta, hay mucha gente tóxica, hay mucha gente negativa que siempre mira muros con tranchetes en donde no los hay. De pronto yo les empezaba a enseñar, a, a, a platicarles mis experiencias, cuánto cobraba yo en las casas, para que no les pasara lo que yo pasé durante muchos años. Estuve regalando mi trabajo, mucho tiempo estuve regalando mi trabajo, un trabajo que siempre hice con todo mi corazón, más que con, no sé. Creo que entregué mi alma y mi corazón, mi espíritu en, en mi trabajo. Y yo sé que muchas de ustedes van a decir, pero más si le echas mucha crema a tus tacos, pues piensen lo que quieran, mis amores. La verdad es que sí le echo mucha crema a mis tacos, porque yo valoro mi trabajo el día de hoy. No lo valoré y aún así, Dios me ha bendecido demasiado. Pero yo creo que eso no queda en mi conciencia. Yo creo que hubo muchas personas que supieron, que estaban conscientes que yo les estaba cobrando muy poco y jamás fueron aquellas de ofrecernos más dinero. Pero bueno, ¿a quién le dan pan que llore? Como dice por ahí el dicho. He dejado de hacer muchas cosas en ambos canales porque la verdad es que de repente como que siento que Necesito pensar las cosas porque yo soy una persona que a veces se deja llevar mucho por por no sé cómo decirles por sentimiento me entienden por mis emociones me gana la emoción me ganan mis sentimientos y a veces a veces hay que hacer las cosas con la cabeza en frío mis amores porque. Yo se me da mucho el compartir y siempre soy así. Y de verdad que si Merari sigue hablando conmigo es porque siempre estoy dispuesta a ayudarla en lo que más puedo, aconsejarla. Ahora que ella tiene sus trabajadoras, yo le doy bastantes consejos. ¿Por qué? Porque ella tiene tan solo 25 años, 26, algo así. Y, y pues hace, hace algunos ayeres. Estaba yo en la misma posición con ella como ella, con muchos sueños, con muchos proyectos que ahora ahora tengo una mentalidad diferente a la que tenía hace 16 años. Hace 16 años tenía metas muy diferentes a las que tengo ahora. Pero bueno, mis amores, aquí estamos hablando de limpieza, pero yo creo que una cosa nos lleva a otra. Y al final de cuentas tiene que ver mucho con estos videos. A mí me, me, me nacía mucho en mi corazón el compartir con ustedes para que no se dejen a, a que la gente se aproveche de ustedes y más aquellas personas que se a, aquellas personas que se nos da siempre estar dando esa milla extra en nuestro trabajo, que somos así desde, desde siempre que nos sentimos mal si cobramos porque sentimos que somos encajosas y al final de cuentas no somos encajosas al final siempre tenemos ese ese espíritu de de no sé de querer ayudar me entienden o sea yo hay muchos clientes que me ha costado tanto trabajo mandarles esos mensajes en donde les digo discúlpeme pero Uh, mis precios han cambiado uh, durante muchos años estuve eh, cobrando muy poco mi, por, por mi trabajo por mi gran trabajo así les digo les voy a dejar una imagen aquí voy a empezar a compartir en Instagram screenshots porque en Instagram se pueden ver mucho mejor y obviamente no voy a poner el nombre, el número de teléfono, pero ya se darán cuenta que cuando ustedes valoran su trabajo y son firmes en, su, en sus decisiones y en su, en su hablar, en su, en la vida y que si no crecimos siendo personas seguras, porque yo no creo que sea la única persona en este planeta que crecí con muchas inseguridades. Yo creo que habemos cientos y miles de personas que crecimos con mucha inseguridad pero que nunca es tarde mis amores Dios sí tiene un plan para nuestra vida desde que acuérdense que Dios nos conoce mucho antes de la fundación del mundo y Dios los planes que tiene para nuestra vida Nadie los puede parar, nadie ni el mismo diablo los puede detener. Lo que Dios tiene con nuestro nombre es nuestro y nadie nos lo puede quitar. Nadie puede parar el plan divino que Dios tiene para nuestra vida. Dios nos ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Así que mis amores siempre recuerden hacer un trabajo con, ex, con espíritu de excelencia siempre den esa milla extra el que yo haya cobrado mi trabajo durante muchos años que no lo haya valorado pues el día de hoy no me siento que fui una tonta simplemente que uno no nace con la experiencia y también hice cosas muchas cosas que ahora digo no tiene sentido que diga, si yo hubiera, él hubiera mis amores, no existe. Simplemente no existe. Lo que pasó, pasó y lo único que tenemos que recordar es que todo lo que pasa en nuestras vidas obra para bien. Siempre todo lo bueno y lo malo obra para bien en nuestras vidas. Dios nunca va a permitir que nosotros pasemos por situaciones difíciles si Él no va a usarlas al final para algo bueno. Así que mis amores recuerden hacer siempre un buen trabajo. No importa que estén cansadas, todo esfuerzo eh, lo mira Dios. Dios mira nuestro corazón, Dios mira lo que los seres humanos no pueden ver. Los seres humanos nada más miran nuestros defectos y siempre se enfocan en lo malo, nunca se enfocan en las cosas buenas. Casi los últimos clips de este video los dejé en modo normal, mis amores, no les puse en modo rápido para que ustedes puedan apreciar el video de una manera normal sin tenerle que poner, fíjense hasta dónde se estiran mis brazos. En algunos videos les voy, a les voy a enseñar el esto sí, esto no. Es bien importante, mis amores, cómo hagan las cosas. Algunas de ustedes me han hecho comentarios que me dan risa en el buen sentido. Me dan risa de un, una risa positiva, no burla. No es que yo me burle. Me dan risa porque... Cuando yo entrené tantas personas, muchísimas personas a las que yo enseñé a limpiar, me decían, se mira tan fácil como agarras el trapo, lo mojas en agua con fabuloso y lo, lo bates por toda la cocina y haces maravillas. Que yo digo, ah, es bien fácil, sí, sí, ya todo, me lo aprendí, nada más es poner la cubeta ahí, un chorrito de fabuloso, un chorrito de cloro, el trapo, lo paso por todas las superficies y listo, ya aprendí a limpiar. Y, y muchas de ustedes me dicen, haces mirar la limpieza tan fácil. Y sí, mis amores, no es lo mismo un video, no es lo mismo mi mano, bien que dicen las personas que cocinan. Algunas personas tienen un diferente sazón simplemente porque quizás ustedes tienen la mano, unas personas tienen la mano más, más grande y entonces al agarrar el puño de sal. Al agarrar el puño de esto, el puño del otro, al incluir un ingrediente de más, al ponerle menos agua, al ponerle. Yo no sé hacer tortillas y no me da vergüenza decirlo. Ya aprendí a hacerlas, pero me tardo 20 mil años haciendo una tortilla, mis amores. Así que por eso yo les digo: las cosas pareciera que nada más es poner la harinita de la bolsita del costal, agüita y ya ponerla en la prensa, aplastarla, la pongo en el comar y ya sé hacer tortillas. No, mis amores, todo tiene su chiste en la vida. Créanmelo, cuando yo les digo con certeza que se pueden limpiar de tres a cuatro casas una sola persona y no haciendo cochinadas de que se puede, se puede. Nosotros, Dios nos ha dado una capacidad que nosotros nunca terminaremos de comprender lo capaces que somos y jamás nos atrevemos a salir de esa zona de confort en la que estamos. Y cuando uno está en una situación de necesidad es que entonces aprende a conocer todos sus límites. Nosotros ponemos los límites, mis amores. Recuérdenlo. Ustedes ponen los límites. Uh, yo nunca me imaginé hacer ejercicios que yo tenía miedo a hacerlos pero más si sí el que tiene que ver de repente estamos hablando de limpieza mis amores esto es para cualquier área de nuestras vidas el miedo el estar en una zona de confort en una, en una zona de que ya me acomodé aquí aquí me siento cómoda y no movernos de esa zona de confort nos hace a veces vivir en una vida de mediocridad. Nos acostumbramos a vivir en lo fácil. Y por eso es que no podemos ir más allá de lo, que ya se, de lo que ya conocemos. Atrévanse, mis amores, de que se puede, se puede. Si yo puedo, ustedes pueden. Y yo sé que no soy la única en este mundo, porque entonces sería una fenómena. Así que yo sé que hay muchas personas en el mundo que pueden quizás, no, no voy a decir que limpiar hasta 10 casas, pero de que se puede, se puede. Si algún día alguna de ustedes vive aquí en el área en donde yo vivo, Atlanta, Georgia, y quiere ir a trabajar conmigo, quiere ir de acompañante, háganmelo saber a través de sus comentarios. Yo vivo en Atlanta, Georgia, me daría muchísimo gusto entrenarlas, enseñarles. A la limpieza de una manera que sí es fácil, poniendo atención y, 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 y sobre todo poniendo un corazón humilde, dispuesto a querer aprender, porque hay personas que se molestan tanto cuando les dicen cómo hacer las cosas, no les gusta simplemente que les digan qué hacer y cómo hacerlo, eso es lo más difícil, no les gusta recibir órdenes. Pero bueno mis amores, hemos llegado al final de este video. Les voy a poner un poquito de música. Espero que este video les haya ayudado de alguna manera y si no les ayudó que por lo menos se hayan distraído un poquito mirándome cómo limpio esta casa. Y no se les olvide, vamos que vamos. Por favor, denle un like a este video si les gustó y si no les gustó también denle un like que son gratis. Comenten que los comentarios son gratis y si no comentan por ahorrarse la saliva, recuerden que la saliva se produce en todo momento. Así que mis amores, vamos que vamos.